Porque, bueno, eh, después vamos a ver los nombres de los corruptos bueno, entonces, habla, no, hablaba de Milagro yo recién me hice una nota por la editorial que hice hablando de Macri causa escosor, porque claro que los que son guineritas hablen mal de Macri eh, es normal, todos los días dicen, eh, maludo, que no pero que hable yo mal de Macri que lo voté igual les aviso que lo voy a volver a votar ¿no? Me, me, estoy, en la próxima elección ahora lo voto pero voto contra los corruptos, no voto por lo que él merece. Entonces, pibe, no tienen noción, digo, de, pero no voy a volver a criticarlo. De lo que es, este la verdad, yo venía por acá y veía gente tapada con nylon sí, en las esquinas, muerta de hambre. ¿Tan difícil es organizar un país para que esta gente esté en condiciones humanas? Y después lo más lindo, y, y no se ofenda a la comunidad judía con lo que voy a decir, que vemos las documentales de Auschwitz y decíamos, mira, estos hijos de puta, ¿cómo tenían a la gente? Escucho lo de Milagro Sala que la llevaban a un lugar que le llamaban el psicólogo y les pegaban a las mujeres con, no. boti con botines de trabajo, las pateaban en el piso. Escucho y, y les sacaban la casa, les entraban en a la casa como querían. Veo a la gente tirada en el, abajo del agua, tapada con nylon, en un país donde se nombra a una ministra de bicicleta. Una pendeja que nunca habrá ganado eso en su vida, que cobra 70 o 50, no sé cuánto va a ser ministro de bicicleta, no de triciclo ni de pedaleta, de bicicleta. Entonces vos decís, vamos a tomar la Argentina en serio o nos vamos a sincerar y decimos, mira, esto, esto es todo mentira, todo joda. ¿Qué vas a poner? Un restaurante, pone a vender merca. ¿Qué vas a poner? ¿Un, una casa de más... pone un prostíbulo. ¿Qué vas a poner? Un, tu hijo va a estudiar, nena, te puta, que vas a ir a estudiar tan loco. Vos, nene Vende, vendés droga dentro de la facultad, que andá y que te pongan un voto en la vagina en la escuela de, de, de filosofía y letras, en la Universidad de Filosofía y Letras, sí. para decir que es eh, ¿cómo era? era que era, popular, pues sí, Nakam na Pop. Sí, Nacan Pop. Entonces, ahora, yo realmente, hoy no venía a hacer una editorial porque es viernes, pero justo a las cámaras de canal creo que no sé qué, América. América. Me hicieron una nota porque ayer vi que en el programa de Pamela David este, hablaban de todos los periodistas que estábamos decepcionados de Macri y vos fíjate que siempre son los mismos periodistas son Lanata Babi, Mirta siempre somos los mismos, o sea nosotros somos los que estamos ilusionados y decepcionados porque somos los que creemos, hay otros que no se decepcionan ni se ilusionan, porque como reciben sobres ya se levantan a la mañana sabiendo para quién tienen que hablar que tienen que hablar en contra de ahora terminó la época Cristina, ahora no me toca a mí les toca a la justicia a juzgarla y si es menester, meterla en Cana. Ahora viene la época macri y hay que medir con vara raza. Creo que la función del periodismo es medir con vara raza lo que hacen los políticos. Porque uno labura para la gente. Y no es demagogia. Yo laburo para la gente. Y también soy gente. A mí lo que gano no me alcanza. Y a mí, ya venir desde mi casa en Tigre hasta acá de Nafta, es más barato venir en avión. Y este pibe no se da cuenta. Entonces, ayer yo lo veía con la remerita hablando ahí en el acto, al lado de Shakira Decía: ¿Pero este pibe ¿Tiene conciencia que dejó un país hecho mierda acá y que estamos todos esperando que él vuelva a ver qué hacemos, como los pichones cuando espera que venga el águila con un pedazo de carne en la boca? ¿Tendrá noción de que en sus manos está la vida de un montón de argentinos y argentinas? ¿Tendrá noción que en sus manos está la justicia y la injusticia? ¿Tendrá noción que el país y el futuro y el pasado y el presente están en sus manos? ¿O será todo pasear con la mujer y mostrarse adelante del mundo como el rico que llegó? La verdad que, no sé, eso es lo que me aterra. Y cuando me hacen una nota, yo no digo, hablo mal de Macri. Yo digo, yo hablo. Si hacen las cosas mal, hablo mal. Y si hacen las cosas bien, los felicito. Lo único que se hace en un micrófono es hablar. Si hablar cambia un poco las cosas, bendito sea el micrófono. Ahora, si cada vez que yo digo lo que dije de Macri, ah, ahí está. Hace tres días hice un monólogo sobre la autocensura de los periodistas, periodistas cobardes, que este, yo ahí vi que fueron varios a hablar con Macri y periodistas espectáculos, y volvían moviendo la cola convencido. Del... Yo cuando fui a hablar con Macri conté todo al aire y le hablé lo que tenía que hablarme. Esto le hablé, lo que estoy hablando ahora. No fui a que me dé la bendición el presidente. Y realmente este, este cholulismo y la autocensura... De los periodistas, de no hablar en contra de, porque por ahí viene una pautita, y tiene más preocupación a ver si llega Guita que si llega la democracia. Bueno, este. Entonces Babi dijo cuatro cosas, se viralizó y lo levantaron los canales de televisión, lo levantó todo el mundo. Chicos, los que ayer pasaron mis palabras son periodistas. Los que ayer me pasaron a mí como fenómeno son periodistas. ¿Cómo? ¿No le da vergüenza? que un solo tipo hable en la Argentina y todos los demás lo levanten. ¿Qué sé? Yo ayer cuando lo vi vi a Pamela y vi mi cara atrás, digo, uy, debe ser por la mina Z no, rompiendo los huevos, no, era, pero no mal, eh, muy bien, la nota perfecta, la gente que está desencantada con, con Macri, está bien, yo les agradezco haber difundido esta nota, pero periodistas no les da vergüenza, no les da vergüenza analizar lo que dice otro periodista en cambio de hacer periodismo. ¿No le da vergüenza este, eh, asombrarse y decir, a ver lo que dijeron? En cambio, decir ustedes, no es hora de que pongan ustedes también como el presidente los huevos arriba de la mesa. No es hora que todos pongamos las bolas arriba de la mesa. No es hora de que todos hablemos. No es hora de que se levante la voz popular y digamos, el pueblo quiere saber de qué se trata. No es momento que los jueces cobardes y corruptos... En cambio de desviar y querer juzgar al fiscal que investigó a Debido, le digan a Debido, andate del Congreso, que está sucio para estar adentro sentado, metete en cana sinvergüenza de mierda, y no que esté haciendo estos vericuetos el juez para zafar a, a Debido de la justicia. ¿No es hora de que los cobardes, la mierda, las lacras, los corruptos, los ladrones, los sinvergüenzas, los estafadores, los violadores de la democracia? queden de un lado y hagamos de verdad una grieta y los honestos, los que laburan, los que pagan impuestos, los humildes, los que confiaron en el país, mis abuelos y los tuyos, y toda nuestra familia, y la tuya, y la del otro, y los chicos que se quedan sin clases, estemos del otro. ¿No es suena que la grieta, en cambio, de separar de vida? Y divida a los hijos de puta de un lado y sean juzgados y vayan presos, y la gente que cree en la Argentina y tiene la celeste blanca en el corazón, del otro. Yo creo que es hora de que se dividan las aguas. Y le digo a los periodistas, de lo que yo digo no se asombre. Si quieren, en cambio de criticar, imiten. Hola, Babi, nunca voté por un radical. Y después de todo este tiempo que te vengo escuchando hasta ahora, eh, dice, no hay radical al poder en la Argentina. Dice, y hasta que haya un radical no paro. Un abrazo, Matías de Tucumán. Dios quiera que volvamos los radicales. Lo que pasa es que de la Rúa... Se encargó sistemáticamente de que terminen destruyendo ¿no? el Comité Nacional, viste, Fue hizo tantas cagadas que yo no lo voté, aviso, ¿eh? de la Rúa nunca lo voté porque no lo soporto. No me gustan lo, los pechos fríos. Y fue un invento de un momento del radicalismo que así nos costó, viste. No, no. Entonces, ¿dónde está parado ahora el radicalismo no, en la Argentina? No, eh, eh, mira, eh, por, por un lado está el diputado este que a veces me escribe, no me acuerdo el nombre, Negri, que me parece un excelente cuadro. Y por otro lado, tenés gente que es impresentable como Moró, que se sube arriba de cualquier tren, este, y ahora está vendido al kirchnerismo, que ya dejó de ser radical, para nosotros los radicales no no, 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 no nos representa. Es más, le vendió a Cristina que él llevaba los votos radicales, mentira, no lo no sigue ni la familia Moró. Entonces es, es, es un, un cualquier cosa, un fantoche. La verdad es que yo esperaba de Leopoldo un final mejor que, que esta triste muerte política que está siendo larga, sangrante tediosa, este ridícula. Podría vivir ahora sin trabajar, ¿verdad? No. Ah. No, 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 no fue un pícaro así a ese nivel. Pero es un tipo que, mira, cuando le hacíamos la interna pose, eh, después arreglaba con pose y metía a cuatro de la familia, al cuñado, a los hijos y, y arreglaba. Él siempre arregla. El tema es conchavarse en algún lugar. Es como Zabatela, son iguales, vos sabés que parecen los hermanos Zabatela, son idénticos los dos, ¿viste? Con tal de mojar van atrás de cualquiera, son despreciables. Hay gente que es despreciable en la política, porque yo prefiero un Aníbal Fernández a un que es un tipo que te la pelea, <coughs> y que pelea y defiende los, los brazones, y no los acomodaticios estos sinvergüenza, que, que encima cuando, cuando van, eh, se hacen los... Son, ellos son más quineristas que Cristina. Y es mentira, porque mañana otro le ofrece algo y se las toma, ¿viste? Es alcahuete, parriles, son gente que, que, viste, si vos mañana tenés que hacer una, una película y llamás este, gente para laburar estos todos es ponés el felpudo. Sioli, vos mirá lo que le quedó a Cristina, todo el alcahuete, genuflexo, tipo que no, no corta ni pinchan, viste, no. irresponsables, que viajan en a Europa a encontrarse con la mina en un momento que los argentinos están. Porque esto es lo que no ven. Sioli, nadie pregunta de dónde, cómo viven, en cómo viven, nadie pregunta de dónde sacan lo que sacan. Están tan boludos que ahí en la nieta tienen una palmera de plástico con una antena adentro, disfrazada la antena, en una palmera alta, con una, una, una cosa en la punta. Y bueno, esa gente nos gobierna, lamentablemente, nos gobernó. Y hoy el kirchnerismo es eso, ¿viste? Es un es un rejuntadero de, de todo lo peor que ha quedado, porque los que tienen dignidad pueden apoyar, pero no se en la foto, ¿viste? No van ni a los actos. Pero además vos mirá cómo han hecho, ¿no? Han sacado a Vudú, a Delía. A todos los que lo quemaban, los dijeron quédense en su casa hoy porque si no nos los vota nadie. Son una porquería. Eh, es peligroso. Es, las cosas se hacen en defensa propia. Yo hablo en defensa propia. yo creo que sí. Hola, Babi. Soy Ramón de Foresta Volvete para acá, que llenaste Gran Rivadavia y estuviste espectacular. ¿Por qué no hacemos Gran Rivadavia, Silvina? Que nació mal parido, siguió mal parido y vamos a morir así. Chicos jóvenes, traten de emigrar. Acá no hay futuro. Muchas gracias. Podemos hacer un gran rivadavia para demostrarle a los, a los néstor que que no, néstor no, Nestor. Se puede hacer un gran, un gran rivadavia. ¿Qué? Que no hay que Todavía no hay, cada vez están peor. Están peor. Sí, no podemos porque los gineritas están muy agresivos. No se puede hacer teatro. ¿Cuánta verdad? Más concreto no puede ser. Te admiro. Un abrazo, Carlos Rosario. Gracias. Eh, buen programa, Babi. Por una persona que es presidente, aunque sea una semana, tiene derecho a una pensión de 170 lucas y no tiene que aportar mínimo 25 años para jubilarse. ¿Es justo? Yo te voy a explicar algo. Chicos, ustedes, si siguen viendo la paja y no y no ven el bosque, los van a seguir garchando. Así de claro. 170 lucas no es nada. Estos tipos, cuando son presidentes... Se llevan 17 mil millones. Claro, ni lo deben cobrar. Lo dejan ahí en la casa. A ver si me entienden. Ustedes no pueden ser. Por Rodríguez. Por t... Rodríguez. Rodríguez es dueño de San Luis, chicos. A ver, pregúntale a los puntanos quién es el dueño de San Luis. Rodríguez, Sá, de la minería, de todo. Entonces, ¿qué le hace a Rodríguez? ¿Sabes qué? Es un vuelto. No es nada. Entonces, una vez le preguntó Norma Placa Balo. Ministro, ¿le parece cobrar 10 mil dólares? Pero si se estaba llevando. Con la subida y bajada del dólar que se mandaba, se estaba llevando cinco palos verdes por día. Acá, ustedes lo que no quieren creer, porque parece que no les da, porque la cabeza del argentino viene con 6-0. Y cuando llegan, a la, con 3-0. Cuando llegan a los 3-0, ahí se clava. ¿A vos te parece? Me están pagando 9,998 pesos. Y yo me merezco 10,666. ¿De qué, qué planta me estás hablando? A ver, ¿qué es una comida afuera? La diferencia, pero una comida de un churrasco enfrente, esa es la diferencia. Acá, chicos, los políticos, incluyendo, de puedo mover este, pero hasta este, hasta los Kirchner, se van con miles de millones de mango. No se van con, a veces cuando me che, ¿cuántos se afanaron los Kirchner? Y deben tener como 10 palos verdes, ¡10! ¡10 de la nena! Miles de palos verdes. ¿Entendés? Contenedores llenos de plata que no pueden demostrar. no sabe, Se les pudre la plata en los paquetes, a ver si me entendés. ¿Vos por qué te crees que un país que tiene pescado, tiene este trigo, tiene maíz? Está pobre. Porque la plata como entra se la roban. Si vos tenés una pileta de natación con una rajadura de punta a punta y vas con una manguera a pirelli a llenarla, no vas a llenar nunca. Se la roban, chicos, muchos roban, muchos roban. Vos, ¿por qué te crees que tienen tanto departamento en Puerto Madero, tanto campo, tantos hoteles, tantos... Ustedes no sacan la cuenta, digo, a ver, en cambio mirá a Susana Jiménez, agarren un papel, yo les doy si quieren una hoja en limpio, blanca, una virome común, ponga. Hoteles, ¿cuánto cuesta? Tanto. Esta, la nena le encontró sin copas, su billete, más los campos de Lázaro, más esto, más lo otro, más lo otro, más lo otro, más lo otro. Ahí nomás sumás 300 palos verdes. O no quieren hacer la cuenta. O ustedes se van a la tasación fiscal que dice que el hotel cuesta 800 mil pesos. No sean boludos. Entonces realmente, cuando dicen, ¿cuántos habrán llevado? Todo. <laughs> Todas. No, claro, todo, todo lo que ustedes imaginen se llevaron. Todo se llevaron. Todo. ¿Mm? Y los otros que se Todo, imagínense, de la rúa puede seguir el resto de la vida, él y los hijos sin laburar. Y estuvo dos años, imagínense esto que tuvieron doce. Entonces no 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 piensen en chiquito piensen en grande y cuando digo grande grande hablen de miles de millones de pesos va o sea, a ver yo les doy un número puede ser que sí puede ser que no le suena 70 mil millones bueno hagan la cuenta le suena 70 mil millones hagan un número por eso cuando la gente me dice ¿Te parece que cobre un expresidente 140 mil, pero se los doy yo de mi bolsillo, hermano? Si no va a robar, se los pago con gusto. El problema no es lo que cobran, sino lo que roban. Diputados, senadores, ministros, este, asesores, jueces. Cuando dice, el juez gana 300 lucas. Por... No, flaco. El juez gana 7, 8 palos cuando tiene que dictar una sentencia y se lo arreglan con 7, 8 palos para que no la haga. Ya, apague la aire, sí. que un frío acá, acá. Entonces la gente no sabe, la verdad. Yo estoy, voy al río, por ejemplo, yo navego. Y vos ves barcos de 25 metros de hora que son de jueces, son de. qué, qué, qué se lo dio? Un empresario. ¿Por qué se lo dio un empresario? Porque le habían hecho un quilombo y tenían que arreglarlo. Aviones, helicópteros. Vos te vas de vacaciones a Miami y le contás con los jueces y dices, ¿dónde parás mi casa? Chicos, eh, que, claro, el problema es que uno... Cuando trabaja en radio o en televisión o donde sea, conoce al tipo. Le conoce la vida. Ustedes, el pueblo, no. Y saben una cosa: acá nos cerramos cuando dijimos, el pueblo quiere saber de qué se trata. Y nunca te lo dijeron. Nunca te lo contaron. Nunca te dijeron de qué se trataba. Se trataba de llevarse a la Argentina. A ver, la Argentina era rica. O se podía haber llevado los gallegos o los ingleses. Pero un par de, de argentinos pícaros dijeron, ¿para qué se la vamos a dar a ellos si puede ser nuestra? Eso es lo que pasó. Nunca nos sacamos la gorra de los ingleses ni de los gallegos. Simplemente hicimos negocio entre los tres. Cuando Rosas eh, eh, empezó a trabajar con los frigoríficos, con los aladeros, lo único que hizo fue cambiar el fusil por la chequera. Los ingleses dejaron las armas, Beresford entregó la espada, pero sacaron la chequera y nos empezaron a endeudar y embargar y se llevaban todo lo que servía y nos dejaban todo lo que no servía. Pero en el medio, los Alzogaray, los Menéndez Betty, los Martínez de O, todas esas crías, hicieron negocios fabulosos con la Argentina. Y hoy siguen haciendo negocios fabulosos con la Argentina, que la Argentina es un grupo de 10, 20. El resto miramos. Y en ese grupo cada tanto entra alguien. Eva Perón quiso entrar y no la quisieron y se puso contra la oligarquía. Cristina quiso entrar, no la quieren, está contra, pero igual tiene más plata que los Menen de y los Martínez de Dios, porque la guita fue rotando y fue pasando de los doble apellidos a los Grasa con plata, los ladrones. Y hoy los Grasa con plata son la nueva oligarquía de la Argentina. Fíjate vos que los Grasa con plata tienen hijos horribles, horrorosos, que no juegan al polo, este, no esquían en Bariloche ni en Suiza, eh, no andan con chofer. Pero igual son los hijos del poder y todo el mundo arrinca y como si fueran inteligentes. La guita cambió de mano. Pero este país siempre es de un 20%, el resto miramos. Pero ¿sabes por qué miramos? Porque no nos agregaron los terceros. No se nos mete en la cabeza que alguien se pudo haber afanado 70 mil millones de dólares. No nos sienten. ¡Eh! ¡Tanto! ¿Cuánto decir que tiene? No tenemos ni idea. Y igual tiene 20 mil millones de dólares. ¡Eh! eh. ¡Tanto! Y es fácil, pones tres contenedores hasta el techo de billetes de 500. Bueno, si no, cuando vayan a cambiarle a los monos a Rosario, paramos uno de los camiones, de las combi que llevan. Fíjate que nada más que este, el Fatimóvil que salía del convento que no es convento, del cura que era trucho, con la monja que no era monja, cuando iban a, a Uruguay a blanquear guita, llevaban 30 millones de dólares en el subsuelo del Fatimóvil. Fatimóvil del que nadie habló nunca más. Ni se investigó, ni se lo encontró, ni nada. 30 millones de dólares ahí solo, hijo. Y vos me estás hablando de 140 mil pesos en juez. ¿Se puede vivir en un lugar, en un mundo, donde vos decís, el, el fútbol mexicano es una mierda? Yo no conozco nada, pero digo, te salta la Embajada de México, nada. vos decís, esa mina no me gusta, te salta la defensora de la mina. Ahora no vos decís, ese nada. tipo es un hijo de puta, no lo defiende nadie. Al hombre no lo defiende nadie. Nadie. ¿Entendés? Pero vos, cualquier cosa... Vos llegás a decir, este, el perro cruzó la calle y casi me lo mató uno. Vi la defensora de los derechos del perro, la hija de Cormilló con la bandera. Ahora... Vos decís, eh, yo crucé la calle y me llevó, por pues, no, tú y jodete por boludo, ¿por qué sí. no miraste? ¿Sabes qué decíamos cuando de hecho hay una película nueva, argentina, de Peretti y Carla Peterson? No me gusta ninguno de los dos. Bueno, pero es nueva. Que se va, ella se va de viaje y lo deja él con sus cuatro hijos para que se encargue el padre, no se encargue de nada una y de mierda, golpe se tiene que encargar de todo. De lo es un inútil. Ahora, un inútil? ¿vos lo hubieses hecho eso en la película de una mujer? No, de... oh, no. la podés pasar, la No, película. pero yo digo, cuando Cristina le dice... Pelotudo a Parrilli, es una gracia. Si vos le decís pelotudo a una mina, te vienen los derechos de la mujer, te cortan los huevos. Entonces, este, realmente yo creo que o está funcionando mal el sistema o es una máquina de marcar presión. Porque tanto, tanto tan está Yo lo escuché al pibe. El pibe dijo: Para mí el fútbol mexicano es una mierda. ¿Cómo puedo decir, para mí la selección argentina jugó, es una mierda? ¿Cómo puedo decir, eh, este gobierno es una mierda? Es una opinión personal. Tanta historia, ¿verdad? Sí, los mexicanos están esperando que bueno, digan, no me gusta el poncho y te hacen la guerra. Son el... Silvina salió con un par de mexicanos y dice que son horribles y, y olorosos. Bueno, que eh, nuestro compañero había tenido un problema también con, con los mexicanos que le había dicho, ¿Quién? no me acuerdo el nombre, que le había dicho, mirá, no son muy agraciados. ¡Oh! Le hicieron un. un... Ah, es un chiste, chico. Pero es un chiste, hay que saber soportar. No, son muy, muy. Pero no fueron los mexicanos. Creo que fue la Embajada Argentina que salió a desmentirme ahí esta maradona. ¿Ah, sí? Ahí se llevan al mono. La Embajada Argentina, mm, que no, no sé parar. qué cosa este, hizo, pobre azar. Ahora lo destruyen a Por ahí si lo empiezan a romper la bola a lo dejan al pelado cordero a mí un poco tranquilo. ¿viste? Siempre tiene que tener un enemigo para romperle los huevos. ¿viste? Siempre alguien dijo algo que... Mol che, eh, último momento. La declaración es de Ponele. Va bien Checopar. ¿Qué dijo? Que hay que matar a toda la langosta porque la plaga come los campos. Uy, y sale en internet. Babi mató a la langosta. Y vienen los defensores del salto y, y te hacen un piquete la de la porra. No se puede vivir así. ¿A dónde, está? ¿A dónde está la libertad de expresión? ¿A dónde está la libertad de expresión? Yo veo en Estados Unidos, putean al presidente, lo, lo imitan, se le caga la risa. en los shows más grandes de Estados Unidos, que lo ven millones. Ah, y encima grandes. lo imitan grandes actores. Y si el tipo llega a decir no me gusta, saben los actores y no te gusta, jodete por boludo, y no dicen nada, y acá son todos, pero se ofenden, este, se, se, se rasgan la vestidura, ahí está tu ídolo, Maradona, descontrolado en Nápoles. Un Vive descontrolado, no está descontrolado en Nápoles, sí. Eh, me da bronca que haya más inflación, dice, más alta que el promedio, y lo prometido por el gobierno, pero me parece que el actual gobierno es el único que la puede bajar, ojalá. Nico, allá está. Eh, Venía a la plata. Babi, saludos a todos los chicos. La mejor radio, la mejor voz de verdad, de la ética, de los huevos bien arriba de la mesa. Santiago de la plata. No existe el peronismo. Perón murió hace 60 años. Tampoco radicales. Hoy todo es una mixtura. Es verdad. Santiago de la plata. Es verdad. Che, sí, este, yo no sé si decirlo, porque si los, los mecanismos de defensa de la mujer, si de que funcionan, hay tanto femicidio. O, o hay el mismo femicidio porque ya no no habrá que analizar si no se está haciendo mal el laburo y se está manejando mal el mensaje porque yo veo todos los días algún hijo de puta mata a una mujer y a mata a una nena una mujer y yo veo a lo mejor instalar el, el tema femicidio no es no es contraproducente porque de golpe empiezan a matar mujeres eh, todos los días viste es una cosa que no no no, por otro lado, nos exacerba, no, no, no sé cómo decirlo para no herir sus Sí, que cuanto menos marketing quieres que tenga, más marketing estás claro. haciendo. Y, el, y, y porque el miedo de hablarlo nosotros, los comunes, los que hablamos y opinamos, no, no lo podemos combatir, porque si vos a cada periodista, a cada persona que habla, dice, tengan cuidado, en el caso mío, tengan cuidado con las nenas menores que andan por Palermo, porque hay muchos locos, muchos degenerados, muchos idiotas sueltos. Las minas te callan la boca y te quieren enjuiciar, es un poco propalar, propalar a, a, a nosotros solas peleamos por esto, los demás no pelean y solas no pueden hacer nada, pues no sirven para nada. Ahí está la, la, la historia. Nosotras este tema es nuestro nada más, no puedo opinar nadie, no puedo opinar nadie. Si alguien opina le hacemos un scratch en la puerta por femicida y por apología, pero hay una realidad, los degenerados están, los pedófilos están, los depravados están y hay que prevenir. Entonces si vos decís Cuida a su hija que no salga en poses medias eh, raras en Internet si es menor. Porque hay un hijo de puta que la está siguiendo por Internet. Para violarla vienen un montón de hijas de puta a hacerte un escrache. Y al mes aparece una chica violada por dos grandes, por dos mayores por Internet, que la venían siguiendo. ¿No será que estos grupos cuartan la posibilidad al resto del periodismo, al resto de la gente, al resto del pueblo de luchar contra eso que es el femicidio? Por habérselo adjudicado sin talento. Porque creo que no tienen el talento suficiente. Para ellos el talento es ir a Plaza de Mayo, ir a, con las banderas, mostrar las tetas. Yo creo que contra los femicidas se pelea de otra forma mucho más profunda, porque hay que terminarlos. Entonces, esto es lo, y esto es lo mismo que se creen los quineritas que ellos son los, son los dueños de los derechos humanos, ¿no? O que Bonafini es la dueña de los derechos humanos. Sí, ellos pelearon por los derechos humanos, pero. Hay un montón de derechos humanos, como que los chicos se mueran de hambre tuberculoso en todo el barro, que los lisiados no tengan subsidio, que los viejos... Que esos derechos humanos ellos no los tocan. Ellos van nada más cuando los miran para tener cargo. Los miran para tener cámara. Pero no van a los derechos humanos del chaco profundo, no van a, a los derechos... Entonces, yo me pregunto, ¿esta, esta gente que se adjudica la lucha de ni una menos no se planteó nunca que están haciendo mal el laburo y están en el afán de perseguir a los periodistas, al pelado Cordera a mí y a quien hable crudamente del tema porque además cuando vos hablas crudamente del tema las minas salen no sé por qué razón, a censurarte entonces si vos decís la nena de 12, 13, 14 años en bola por Palermo, se drogan, se maman a las 5 de la mañana como las veo yo ¡ay! ¡Ah, ¡y él apoya! Entonces no está de... me parece que es un mensaje de mierda señora porque esa misma nena aparece al mes violada por dos tipos como apareció por internet. ¿No será un mensaje de mierda y contraproducente de parte de ustedes? ¿No están haciendo muy mal el trabajo de ni una menos? y están, este, están llamando, susando a los degenerados, llamándolos, este, eh, eh, dando ideas a los depravaditos. No será, pregunto, desde el punto de vista comunicacional, yo las respeto, pero pregunto, si desde que está ni una menos, todos los días aparece una o dos mujeres muertas. ¿No se plantearon que están haciendo muy mal su trabajo? Que su trabajo no es ir a los programas de televisión a mostrarse, sino es profundamente asistir a las mujeres para que esto no suceda. ¿No estaremos en un momento de prevenir, como yo dije, cuando ustedes me acusaron? Y a nuestras hijas, cuidarlas, aunque sean mayores de edad, con quién vas, con quién estás, me voy a hablar con mi marido, quiero estar yo, y si no voy a estar del otro lado de la puerta. Quiero hablar con esto, voy a estar yo. Quiero ir a un trabajo, yo te acompaño en el auto. ¿No habrá que empezar a cuidar a nuestras mujeres? ¿No será que en un país de degenerados, de pedófilos, de abusadores, esta independencia que ustedes quieren las dejan en de indefensión? Porque ustedes quieren ser independientes y son independientes. Por la carta de la Constitución, somos todos independientes. Pero la mujer a lo mejor necesita una mano fuerte que la defienda, un marido. Un hijo, un hermano, un cuñado. ¿Y no será que ustedes, en esta uso, autosuficiencia que quieren demostrar en la televisión, están desprotegiéndose y queda la mujer con la hija sola y entra el hijo de puta y la degüella a las dos? ¿Queda la mujer sola y entra uno y la ahorca? ¿No habrá que empezar a decirle a los hombres como mensaje: está muy bueno lo de femi la feminidad, el derecho a de la mujer, está todo ¿no? Pero el hombre se falta para defenderte? Históricamente, hasta que por lo menos se pare esto del femicidio? ¿No será que desde que este, estos grupos de, de, no, de Unidas y Desparramadas, de esta, toda esta roñosas que andan con las banderas por la calle, están militando, lo están haciendo tan mal que están exacerbando a los locos, a los degenerados, a los depravados? Porque yo lo que estoy hablando, y hablé, y hablé del monólogo que ellas mismas me quisieron hacer callar, y que las políticas estas de Rosario. Estos sinvergüenzas y acomodaticios de Rosario me quisieron hacer callar y, el, el, y la Intendencia de Quilmes y todo esto de la cámpora. ¿No será que el mensaje es peleen solas? Nosotros solas podemos y ustedes solas no pueden. Y los maridos, los hijos mayores, los cuñados, los primos, los hermanos, tenemos que salir a defenderla. Tenemos que cuidarla de tanto degenerado que hay en la calle y tanto hijo de puta. Porque estas idiotas que vinieron acá a la puerta dijeron... ¿Qué? ¿La chica no tiene derecho de salir como quiera en internet? ¿De andar como quiera por la calle? Y yo les contesto y les redoblo la apuesta al escrache. No tienen derecho. Tenemos nosotros la obligación como mayores de cuidarla. Y si las chicas salen sin protección, corren serio riesgo de que un degenerado las agarre. Es como decir, el Bambi no tiene derecho de salir a correr. Sí, pero está el león, boludo. Hay que cuidar al Bambi. Entonces, si esta gente del grupo, voy a, uno de los grupos, ¿no? Que andan ahora buscando cámaras, este no me acuerdo cómo se llama. Acá está, frente a organizaciones en lucha. Cuando un hombre quiere proteger a las mujeres y dice, cuidemos a nuestras nenas, a nuestras menores, van y lo escrachan. ¿Qué derecho tiene de salir porque él apoya? No. Si esta gente vive tergiversando los mensajes, vive apoyando a los delincuentes, vive apoyando a los degenerados, vive apoyando a los procenetas. Porque no hay nadie que defienda a las mujeres, porque nadie las quiere defender para no involucrarse y no caer en la denuncia de estas. Me parece que son responsables de lo que está pasando con el mensaje. Son responsables porque solas no se pueden defender. Y tampoco mostrando las tetas en el obelisco vamos a parar a los pedófilos, a los degenerados y a los asesinos. Y tampoco yendo atrás de Barrio de Pico, cobrando subsidios, vamos a parar a los degenerados, a los pedófilos y a los asesinos. No se plantearon nunca señoras de ni una menos que están haciendo muy mal el trabajo, y que lo único que buscan es cámara, y que lo único que buscan es este tener una, una fuerza de un montón de mujeres para lograr absolutamente nada, porque los degenerados siguen estando, y los pedófilos siguen estando, y los violadores siguen estando y los asesinos siguen estando. Y es más, cada vez hay más. No se planteó ni una menos que están haciendo mal el trabajo, porque cada vez tendría que haber menos. Yo creo que es, es un honor para un hombre cuidar a una mujer. Yo creo que la mujer no tiene que decir, como dijeron acá en la puerta, se tienen que morir los penes, todos los hombres hay que matarlos. No, no, ese es el mensaje. El hombre es un hijo de puta. No, el violador y el degenerado es un hijo de puta. Y hay hombres que amamos a las mujeres y las defendemos porque tenemos hijas, tenemos, tuvimos esposas en mi caso, y tenemos amigas y tenemos primas, y daríamos la vida por defenderla. No están mandando un mal mensaje porque ustedes, evidentemente, solas no se pueden cuidar el grupo de estos esto de, de que van al obelisco por en teta no se puede, ni pueden cuidar a nadie porque las mujeres siguen muriendo y la lucha de ustedes es una lucha estúpida es una lucha de escrachar periodistas, de escrachar gente, es una lucha de, de nada, es una payasada más argentina, no es hora de que luchemos de verdad los hombres para defender a las mujeres y cuando agarramos a un violador, una, molerlo a trompar y llevarlo a la comisaría, porque le dejamos a las mujeres en las manos de ustedes, y las mujeres aparecieron muertas. Ustedes no la saben defender, ni una menos. Eso sé? que vos decís, Babi, eso es el verdadero machismo. Eso es machi machismo. Machismo es eso. Exacto. No pegarle una mierda. No, no, defender la no, cría. No. El machismo es eso. Uh -huh. lo, lo otro, sinceramente, son perversiones, enfermedades. Exacto. Taras. Pero esta gente es tan no ignorante que no lo entiende, la niña Entonces ella, por el macho, yo si veo que a una mujer le pegan en la calle, lo recago a trompadas al tipo. Mm. Ellas no. Ella no, agarra al periodista que lo contó. Sí. Entonces, eh, yo creo que están, están completamente desaforadas. No, no saben lo que están haciendo. No. Sí. Voy a confiar en el gobierno que pueda hacer algo para sacarlo a Gildo Insfrán de Formosa. Estamos cansados. Uh, otro más. Saludos. Otro más, sí, sí. Que el día que se ponga... Ese, ¿Cuánto hace que ese hombre está ahí? Y Formosa hambriada, destruida bajo el agua, y este hombre sigue? sí Sí. Eh, hola, gente. Confío en tu palabra. Quisiera que cuentes... ¿Qué mostró Alfonsín para que la gente crea en él y que lo elija? Más allá de la Argentina que salía de una etapa tan negra. Ahí está. ¿La gente pensaba más y mejor? Saludos, sí. te admiro, Beto. Te voy a contar, Beto. Me voy a tomar dos minutos y que es viernes día... De... Yo, cuando, cuando se fue la dictadura, este, que empezaron las elecciones con dictadura dentro, pero o sea, la prescripción, eh, se había presentado Ítalo Argentino Luder, un hombre muy honesto del peronismo y se había presentado Raúl Alfonsín y de yo militaba con Alfonsín por ser radical. De una Primera empezamos a crecer, a crecer, a crecer en las encuestas y todo el mundo era alfonsinista. Mucho tuvo que ver en la hora sí, el eslogan de la campaña que era un calco. Ahí no hacía falta este, este cómo se llama el que está con Macri el genio de, de Durán Barba. No hacía falta drama, con un calco que decía este RA nosotros pudimos hacer la campaña. Hay mucha militancia. Había Muchos comité, mucha boina blanca, muchos pibes con ganas de volver a la democracia y a la libertad. Ningún pibe de los que estaban con nosotros, que eran de izquierda, tenían ganas de volver a los montoneros. Ninguno de los pibes que estaban ahí tenían ganas de matar a la oligarquía, tenían ganas de defenestrar a nadie. Solo queríamos la libertad. Pelear por la libertad de expresión, por los derechos, los derechos humanos, pelear por los derechos de todos. Eso éramos nosotros con Alfonsín. Pelear nada más que por los derechos, volver a hablar volver a peticionar, volver a abrir el congreso que estaba cerrado, poner diputados probos, volver a los a los este Comodoro Pi sin jueces del proceso que, que mandaban a castigar a la gente solamente por pensar, jueces hijos de puta, porque siempre hubo jueces hijos de puta. Muy bien, eso es lo que nos dio Alfonsín, cinco años y medio de estabilidad democrática, que no quiere decir estabilidad económica, estabilidad democrática. Tuvieron varios errores, con el transversalismo metieron a algunos peronistas dentro del gobierno, como por ejemplo al derecho del Ministerio de Trabajo. Vale, Ubaldini le hizo 60 paros eh, parciales, 18 paros generales, lo volvieron loco, lo emputecieron. Este, la obediencia de vida, el punto final. El hombre se subió a un helicóptero y fue a hablar con el golpista de Aldo Rico, que no sabía si volvía con vida, para, porque si no el país iba a una guerra civil. Lo volvieron loco, lo enloquecieron, puto nos volvieron en el gobierno. A tal punto que en Semana Santa nos llamaron a todos los de la Juventud Radical, y como un Jesús Rodríguez, que lo vi el otro día en Santiago de Moro lo vi grande, todos armados nos fuimos a Campo de Mayo porque si salían los milicos a tomar el gobierno había que cagarse a tiro. Eso era pelear por la democracia y estar armado por la democracia, como dice la constitución, y no lo que hicieron estos hijos de puta de los montoneros que nos dejaron en, en guerra civil, en sangre y en desapariciones. Luchamos mucho, cinco años y medio, todos los radicales por la democracia y la libertad. Y luchamos mucho junto a Raúl Alfonsín. Eso fue Raúl Alfonsín, un patriarca, un presidente, uno, un estadista, un hombre honesto, el padre de la patria, en esa patria, en la patria del 83 después de los milicos. Tuvimos seis años que por un lado estaba Aldo Rico y los milicos golpeando para volver al poder. Y por otro lado los peronistas golpeando para desestabilizarnos. Y mantuvimos seis años la democracia en libertad y sin muerte. Eso fue el radicalismo de Raúl Alfonsín. Y si algo me llevó de la vida es haber pertenecido a ese movimiento. Si algo me llevó de la vida es haber estado al lado de él y haber peleado por restituir la democracia. ¿Y qué me pasa a los 64 años? Estoy haciendo radio y un grupo de hijos de puta, que no tiene más de 25 años, que cuando yo estaba peleando, ellos saltaban de huevo en huevo para no estrellarse con un azulejo, me vienen a tildar de facho, de misógino me vienen a hacer un piquete, me dan ganas de meterle un sopapo por irreverente maleducado, ustedes están pisoteando la democracia que yo trabajé, hijos de puta sucios, vayan a cortar la 9 de julio roñosos, nosotros la 9 de julio la usamos para hacer un acto y ganarle al peronismo, y hacer elecciones libres, y la democracia se come se cura y se educa, pero para ustedes la democracia no sirve, porque para ustedes la democracia es cortar calles, meter bombas, matar gente, extorsionar periodistas. Eso la democracia para ustedes roñoso, Y encima quieren volver caterva de ladrones, asquerosos. Una cosa es Alfonsín, otra cosa es Néstor Kirchner. Dividamos bien. Ahí está la verdadera grieta. Una cosa es la democracia que come, que cura y que educa, y otra cosa es los delincuentes que afanan, que, que desbastan, que dejaron el país en la miseria. No quería enojarme, pero bueno, esto le expliqué al oyente. Escúchame, te traje una cosa especial. Sí. Sé que te va a gustar. Seguro. Porque sé que vos tenés el, 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 un corazoncito radical. Sí. No sé. El Pidio González, vicepresidente de la Nación de Marcelo T. de Alvear, eh, renunció a la pensión vitalicia que el Congreso le asignó a todos los presidentes y vicepresidentes. En el debate parlamentario habló Don El Pidio y dijo, no, señor. Yo no puedo aceptar eso. Hay que servir a la nación con desinterés personal. Y después de disfrutar del honor de haber sido presidente o vice, no se le puede pedir al Estado también que nos mantenga con altos sueldos vitalicios. Eh, para que no quede ninguna duda, después le escribe al presidente Roberto Ortiz que no le den plata. Cúmpleme dejar constancia ante el señor presidente mi decisión irrevocable de no aceptar los beneficios de esa ley. No quiero, no. Al adoptar esta actitud, cumplo con mis íntimas convicciones de espíritu. Jamás me puse a, a meditar acerca de las contingencias adversas que me puede deparar la vida. Ese es otro problema. Confío en poder sobrellevar la vida con mi trabajo sin acogerme a la ayuda de la República, porque yo he luchado por la grandeza de la República, no para obtener un beneficio. Muchas gracias. Doctor Elpidio González. mira lo que siempre se habló con Alfonsín, y hablamos radicales, cosa, ¿no? es que si vos gobernás bien, no te tenés que preocupar por tu futuro. Sí. Cuando vos le robás al Estado, te preocupas por tu futuro. Porque si, sí, como yo me llevé todo, el día de mañana necesito una pensión, porque el Estado no me puede dar nada. Mm. Pero si vos hiciste un Estado fuerte, decís: A mí no me preocupa. El Estado me respalda. Y cuando vos te robaste el Estado, ¿sabes que no hay más Estado? Buscas una pensión, algo, eh, robarte plata, algo, para, porque sabes que no dejaste nada. Mm. Esto es como si vos te vas de viaje <laughs> y sabes que vas a un hotel que está vacío y sin cama, te lleva colchón, almohado, todo. Así, ¿sabes que son cinco estrellas barro? ¿vale? Sí. Te vas con el cine de la remera. Sí. Esto es lo mismo. Esta gente roba porque sabe que como han saqueado el Estado, el día y, de mañana, y no sabe por ahí viene uno que más ladrón que voy y necesita la jubilación para llegar a fin de mes. El, la, pidio la el Pidio tiene una, una calle, una avenida, un, no, una ciudad. No, no. Sí, tiene una calle. ¿A dónde? ¿En Floresta? Ah, el pidio bueno, grande vosotros. o Chica? No, de barrio, calle, de barrio. Está entre la calle Néstor Kirchner y Néstor uh -huh. Kirchner. No, no, está entre Jonte y Juan B. Cerca de la, la cortada de Néstor Kirchner y al lado del centro cultural no. de Néstor Kirchner. Pero además, por supuesto que debería tener calles y demás, pero además lo importante no es, este, es no lo hubiera pedido el pidio. No, no lo hubiera no pedido. Importaba. Lo importante es el ejemplo que dejó y qué silencio, ¿eh? Qué poco cundió ese ejemplo. Bueno, eh. mira, nosotros los radicales hemos tenido ejemplos para. Te, te no, digo, no, sí. Tuvimos te, te, te más ejemplos ejemplo, que el gobierno. uno, sí. Ilya, Ilia, Elpidio, sí. Este, Alfonsín. Sí, nos, Alfonsín. Nosotros, sí. La verdad es que no duramos mucho, pero nunca sí. nos fuimos a Comodoro Pi, siempre nos volvimos a casa. Y los liberales también. Sí, también. Tienen uno, Alzogaray. Sí, señor. Que vivió siempre en el mismo departamento. Y los desarrollistas Frondizi. Sí. ¿Hm? Ah, hubo gente, no te creas. Sí, que, sí, que, sí, no te creas sí. que esta, este cuarteto... Sí, pero en la lluvia de insultos de la política, ¿no? No queda nadie. No sin te creas que ¿eh? este cuarteto, que el nefasto que hace las pasos, tiene que ver con lo que fue la democracia y la política que hizo la Argentina. Esto es lo que queda cuando limpian la pileta después de las vacaciones. Pelo, chicles, escupida, un pedazo de gorra de baño. Esto es lo que queda.